yo soy Paulina. Otra vez estoy por acá para recomendarles un libro. Como pudieron ver, en este caso vamos a hablar de El asesino que no seremos. Está escrito por Federico Mastro Giovanni. Trata sobre la biografía melancólica de un pandillero y está publicada por Editorial Debate. Bueno, como dice acá la portada, pues es una biografía de un ex pandillero de los Estados Unidos que se llama aquí en México Edwin Gámez, en Estados Unidos Edwin Martínez, pero también era conocido como Snoopy, que era como su nombre de calle. En fin, la obra trata principalmente sobre su vida dentro de una de las cárceles de máxima seguridad en Estados Unidos, que se llama Pelican Bay, que está en California, donde Edwin pasó alrededor de 15 años de su vida, creo que fueron más porque creo que su condena se amplía, y está ahí porque siendo muy joven cometió un crimen doloso contra una persona con un puñal. Entonces él, además de esto, tenía ya todo un historial de haber pasado por varios reformatorios juveniles y por crímenes un poco más pequeños, digamos, en el sentido de que no arremetían contra una persona, pero sí incluían robo, sobre todo andar con las pandillas, etc. Y de hecho es de los pocos adolescentes que todavía son juzgados como adultos, pues en aquel entonces así todavía se trataba la ley estadounidense. Su biografía es contada por él mismo. Federico se entrevista con Edwin durante un largo tiempo y le cuenta cómo era su vida antes, cuando era un adolescente que todavía se estaba apenas identificando con el grupo de pandillas, sobre todo por la cuestión de ser latinos, pero no haber crecido en ninguna parte de Latinoamérica, sino haber llegado con sus padres migrantes desde muy pequeños y más bien estar muy hechos a la gringa, pero no sentirse como parte de un solo lado, ni Latinoamérica, ni Estados Unidos completamente. Entonces como que toda su vida está encaminada a sentirse parte de un grupo y por eso entra a las pandillas. Cuenta más o menos esto, cuenta algo de su vida familiar antes de entrar a las pandillas, habla de sus hermanos, habla de sus padres, pero básicamente la entrevista, bueno, más bien la serie de entrevistas, se centran en la vida de Edwin en la cárcel de máxima seguridad, porque él logra hacer algo con su vida dentro de la cárcel. No solamente cumple su condena ya, sino que hace mucho ejercicio, reza, medita, hace muchos dibujos, estudia mucho, tiene oportunidad de leer muchísimos libros y bueno, decide como dejar de lado toda la cuestión de las pandillas. Él, cuando sale de la cárcel, es inmediatamente deportado a México porque era ilegal, era una persona ilegal en la cuestión de la migración. Y entonces lo traen de vuelta al país. Llega a Tijuana y de Tijuana se traslada primero a Michoacán, donde pareciera que su destino es el de volverse un narcotraficante. Y entonces él decide darle la vuelta y se muda, viene a la Ciudad de México, donde él labora desde hace mucho tiempo como un docente de primaria. Y pues le da toda la vuelta a su vida. Al final del libro Federico hace una reflexión muy linda acerca de la vida de Edwin y dice que es un verdadero rebelde, no por haber sido un pandillero, sino por haber logrado como salir del camino que estaba previsto para él, lo que la sociedad esperaba de él, lo que la pandilla esperaba de él, lo que después de haber estado en una penitenciaría se esperaba de él, y le da como toda la vuelta y decide reformular su vida. Eso es a grandes rasgos la trama del libro. El libro en principio está catalogado como una crónica, y sí lo es. Leila Guerriero dice que una crónica trata un poco sobre el arte de ver un suceso, estar presente en ese suceso y poder verlo, sentirlo, leerlo, y después tomar distancia para narrarlo ya desde otro punto. Pero nunca hacerse partícipe, o sea, solamente lo veo, no digo nada, no omito ninguna opinión, no, yo no existo, pues, y después lo narro. Y Federico hace todo lo contrario, o sea, Federico se va de lleno. Hay un momento en el que él se da cuenta de que ya está súper dentro de la historia. Cuando comencé a leerlo, esto me molestó mucho. Sentía que el trabajo no era el de una crónica tal cual, y constantemente me cuestionaba,
¿Por qué lo hace? ¿Por qué no deja que sea la historia de Edwin y no la historia de Edwin y Federico? O Edwin más Federico. Y que había muchas cosas personales ahí que yo decía, esto fuera, esto fuera. Y bueno, páginas adelante, Federico se adelanta a mi propio cuestionamiento y dice, todo el tiempo estoy cuestionándome por qué no puedo desprenderme de la historia de Edwin y la mía y por qué necesito contarlo desde este punto tan personal y emotivo. Y bueno, se da cuenta de que hay varias cosas que los unen, a pesar de que vienen de dos caminos completamente distintos. Él se siente muy privilegiado al compararse con Edwin, y sin embargo se da cuenta de que su historia tiene algunos puntos que los hacen unirse, y entonces es muy emotivo leer también esa parte. Y al final, pues esta crónica va mucho más allá de ser solo una crónica. Y me gusta mucho que Federico se cuestiona mucho al respecto, y sabe que ha dejado de ser un trabajo de periodismo narrativo puro, así tal cual, 100%, y que va mucho más allá y que también trata de él. Estructuralmente, el libro está dividido en tres partes, cada una con distintos capítulos, los cuales todos tienen nombres de... Bueno, me parece que solo uno, ¿no? Pero los demás tienen nombres de canciones que acompañan muy bien el libro. No solo eso, también trae una parte de bibliografía que a su vez se convierte en un playlist. Entonces aquí vienen un chorro de canciones que acompañan súper bien al libro y que acompañaron muy bien a Edwin y a Federico. Es un libro muy visual, eso fue algo que me encantó. Por mucho tiempo yo pensaba, sentía que al momento de leer estaba viendo una suerte de programa de mediados de los 2000, del año 2000, por ejemplo 2005, 2006, muy a la gringa, muy como tipo MTV, en el que transmitían súper bien toda la vibra californiana, la vibra gringa, así. Todo el tiempo sentía muy bien esa narración y sentía que estaba en los lugares que describen. Y Federico juega mucho con decir de pronto, antes de terminar un capítulo o antes de terminar un apartado, o antes de cambiar la historia drásticamente, hace unas intervenciones en las que dice ¡corte! Entonces pareciera que es un programa de televisión y es muy visual en ese aspecto, es súper musical. Cuando habla de las canciones que aquí en este playlist vienen, todo este tiempo tenía yo esta vibra muy de hip hop y rap, que era lo que Edwin escucha, y entonces es un libro muy, muy visual. Eso fue algo que disfruté muchísimo del libro. Además de lo visual, en la cuestión de lo musical y de cómo narra los lugares que visita o cómo se lo cuenta Edwin, transmite muy bien la voz de Edwin, porque es un estilo súper pocho. Como les comenté antes, él estaba como en esta dualidad de ser latinoamericano y ser estadounidense, y todo el tiempo su idioma era esta combinación de español-inglés que se conoce como Spanglish, y lo utiliza todo el tiempo. Y las expresiones de Edwin son todo el tiempo, de pronto una parte en inglés y de pronto otra en español, y entonces logra también captar muy bien la esencia de Edwin a través de su voz. Otra cosa buenísima del libro es que hace una crítica muy muy fuerte. Federico es una persona sumamente estudiada, tiene una licenciatura en sociología y un máster en estudios México-Estados Unidos, que ocupa muy bien para este libro, porque todo el tiempo hace una gran crítica desde su visión de la escuela, digamos, y hace una fuerte crítica a tres cosas muy importantes: la hegemonía norteamericana, la supremacía blanca en Estados Unidos y el capitalismo radical. Entonces, de pronto él, como es muy crítico ante estas situaciones, siente que todo el tiempo está buscando que a través de la vida de Edwin él pueda decir que las pandillas son la rebeldía total y que son como un ejemplo a seguir, digamos, o al menos un fenómeno muy importante a estudiar, porque pareciera que es como el versus, ¿no? O sea, una fuerza contra otra fuerza. Y todo el tiempo está tratando de verificar esa hipótesis que él tiene a través de la vida de Edwin.
Y queda muy decepcionado cuando se da cuenta de que pues no es así. Y que más bien apareciera en algunas ocasiones que las pandillas también van reproduciendo estos pues espacios de poder en su pues en su interior. Y entonces, como les dije anteriormente, hace una reflexión acerca de que el verdadero rebelde en este caso es Edwin. Y bueno, también es un libro crítico en otros aspectos. No solamente se trata de la vida de Edwin contada por Edwin, aunque sí, la mayor parte del tiempo lo cuenta él. Les digo que tardaron muchísimo en terminar sus, pues, su serie de entrevistas, que dejaron de ser serie de entrevistas, y más bien era como pues una tarde echándose una cerveza en casa de Edwin, ¿no? Pero bueno, no solamente se queda ahí, sino que entrevista a varias personas. Federico viaja a California, conoce los lugares que Edwin le ha descrito y también se encuentra con este choque de, órale, ya todo está súper distinto a como él me lo dice. Y bueno, entrevista a la familia de Edwin, en especial a su madre. Entrevista a un joven que se llama Javier Storing, quien él hace una especie de servicio en las cárceles, sobre todo en las juveniles de Estados Unidos, apoyando a los chavos, tratando como de hacer algo por ellos para que no estén en lo que se conoce como el hoyo, que era un espacio, unas celdas muy reducidas en las que no podían salir siquiera a tomar el sol. Y pues acompañarlos, a enseñarles, no sé, algún deporte, les daba libros, entonces hacía como todo este servicio y creó una amistad muy fuerte con Edwin también. Y además él tiene la oportunidad de conocer Pelican Bay a través de Javier. Él lo lleva y bueno, Federico termina asqueado porque ve de primera mano lo que está pasando dentro de las cárceles. Allí entrevista a un oficial que se llama Carlos Coronado, donde, bueno, quien más bien es el director del reformatorio y bueno, conoce las celdas en las que estuvo, no en las que exactamente estuvo Edwin, pero pues sí vio cómo son las estructuras de estas celdas. Y es muy crítico con toda esta situación, no solamente es como una crítica desde lo teórico, que tiene una base teórica buenísima, sino que también lo hace con lo que él está viendo, con sus propios ojos y con lo que Edwin le está contando. Y también con lo que las otras personas le van diciendo. Entonces es un trabajo muy bien estudiado muy a fondo, pensado de distintas aristas y no solamente una o dos, y en todo momento él es muy crítico. También es muy crítico consigo mismo al meterse de lleno a esta obra, involucrarse emocionalmente con Edwin, crear una amistad con él, y entonces es muy crítico en su cuestión personal, en su cuestión emocional, en lo social y sobre todo en el aspecto político. Y bueno, por último, tiene un epílogo buenísimo que se llama Un duelo fracasado. Y está escrito por Osvaldo Zavala, que él es un pensador contemporáneo súper importante, sobre todo se centra en temas de violencia y narcotráfico en México, pero también hizo algo de periodismo. Entonces, conoce bien a Federico, conoce bien el tema, le interesa mucho también la obra, y logra hacer una conclusión muy, muy bella del libro en su totalidad, como para explicar un poco más de qué va este periodismo narrativo que está haciendo Federico. Y pues le da un toque muy lindo al libro porque entonces cierra muy bien las ideas que Federico tiene. Eso fue todo por mi parte. Les voy a dejar unas ligas donde puedan encontrar este libro, por si gustan leerlo. La verdad es buenísimo. Creo que es algo muy importante de leer. Busqué en internet algo sobre él y varias personas lo recomiendan como un libro para comprender la relación México-Estados Unidos. Creo que tienen toda la razón. Y bueno, si les gusta el video, suscríbanse al canal, denle me gusta, compártanlo y sobre todo déjenme sus comentarios. Y bueno, es todo. Muchas gracias. Yo soy Paulina. Bye.